Señor presidente, señorías, el sistema de financiación local en España contiene problemas muy importantes, deficiencias que es necesario abordar y solucionar sin posponer ni relegar, como ha venido sucediendo durante décadas. En primer lugar, la administración local tiene muy poco peso en el conjunto del gasto público, ya que solo representa el 12,80% del total del gasto de las administraciones públicas. Si comparamos esta participación con lo que sucede en los estados de nuestro entorno, se observa que las entidades locales en España solamente disponen de poco más de la mitad de los recursos de los países europeos. En segundo lugar, la financiación, en especial para los pequeños municipios rurales, es insuficiente para las competencias propias y aquellas impropias que ejercen por delegación. En tercer lugar, la financiación del Estado y de las comunidades autónomas para las haciendas locales beneficia a los grandes municipios urbanos y perjudica a los pequeños municipios rurales, una conclusión que sostienen los expertos y que corrobora con los propios datos del Ministerio de Hacienda. Seguramente hay diferentes causas para esta situación, pero podemos acudir a una evidencia. Desde hace más de 70 años, mediante la financiación local, el Estado viene primando el gasto público en las grandes ciudades. Además, algunas políticas sectoriales que no están incluidas en la contabilidad de la financiación local han incrementado ese gasto público en ellas. Por el contrario, no ha existido un tratamiento similar para los municipios del entorno rural y de las áreas despobladas, de manera que parece razonable que esta orientación del gasto público durante un periodo de tiempo tan prolongado haya tenido sus consecuencias, que son impulsar la pujanza de las grandes ciudades y sus alfoces y, por ausencia, contribuir al deterioro de otros, es decir, de las áreas rurales. Por ello, los servicios y las oportunidades son muy distintos para los ciudadanos según en cuál de estos dos ámbitos se resida. Y por estas razones, la financiación de las haciendas locales y la debilidad institucional de los pequeños y medianos ayuntamientos rurales han coadyuvado a la despoblación que todos queremos combatir. La moción que traemos defiende una visión sobre el papel y la importancia de la administración local radicalmente distinta a la de esta hora. Los ayuntamientos de las ciudades pequeñas y de los municipios rurales no pueden ser, en manera alguna, entidades cuya única acción se limite a unos servicios mínimos, sin ninguna consideración en su contribución al estado del bienestar, a la dinamización económica y a la vertebración territorial. Precisamente, cuando las entidades locales son la administración que más puede contribuir a la cohesión social y territorial en las áreas despobladas y en el medio rural. Por ello, es necesario reformar los instrumentos de financiación de las haciendas locales, en especial lo relativo a la distribución de las transferencias del Estado que deben seguir las recomendaciones del Consejo de Europa. Por ello, es imprescindible, por un lado, que el sistema de financiación local incorpore un principio de ecualización en la capacidad de prestación de los servicios públicos locales que ofrecen las administraciones. Los municipios son los nodos terminales del Estado, deben contribuir a la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos independientemente del lugar de su residencia y actúan como red de vertebración territorial, pero a la que se ha dejado un papel residual. Por el contrario, es necesario fortalecer el papel de estos pequeños municipios en la vertebración del territorio y en la corrección de la crisis territorial. Los municipios pequeños deben prestar servicios que sean capaces de fijar y atraer nuevos vecinos. El Gobierno debe ser consciente de la sobrefinanciación de fondos públicos que perciben las grandes ciudades españolas a través de la combinación de diferentes instrumentos legales y de diferentes políticas y programas de ámbitos administrativos, diferentes a la propia administración local. En buena medida, esta asignación de recursos implica una reducción de la que perciben los pequeños municipios de las áreas despobladas. En consecuencia, la brecha social rural-urbana crece por el contraste de las condiciones de vida de los servicios públicos que proveen en territorios diferentes. Por otro lado, los pequeños y medianos municipios rurales cumplen también y, además, una función esencial en el cuidado del territorio y en su mantenimiento y mejora. Territorio y paisaje son bienes de carácter común, un valor para el conjunto del país cuya conformación y gestión está íntimamente ligada a estos municipios, en especial a la administración local de los pequeños municipios. Pero no existe una estrategia ni una línea en los presupuestos públicos que apoye o financie, al menos parcialmente, estas actuaciones. La moción que traemos a la Cámara propone, primero, incrementar el gasto de las entidades locales para que alcancen hasta el 20% del gasto público. Y, en segundo lugar, distribuirlo de una manera más eficiente y racional para los pequeños municipios, de manera que se conviertan en agentes activos para la cohesión social y territorial y la lucha contra la despoblación. Es necesaria una reforma estructural en la distribución del gasto total de las administraciones públicas, así como actualizar la ley de haciendas locales.
Se trata de alcanzar un sistema de financiación que incremente las transferencias estatales y autonómicas destinadas a esas haciendas locales, que posibilite servicios municipales de calidad en los pequeños municipios y también potenciar el papel de la Administración local en la vertebración territorial. Del mismo modo, es necesario diversificar los criterios aplicados para la distribución de sus fondos, considerando no solo el total de población de cada municipio, sino especialmente atender la necesidad de fortalecer la capacidad de la Administración local en aquellos municipios afectados por problemas de despoblación. Además, será necesario acudir a fórmulas como las comarcas o similares que permitan una economía de escala en la prestación de algunos servicios públicos. Por ello, proponemos la creación de dos fondos públicos con objetivos diferentes y complementarios, cuyos principios organicen la totalidad de las transferencias estatales y autonómicas. Uno, el Fondo Público para la Financiación Local Básica, que gestionaría el 50% de las transferencias estatales y autonómicas para atender necesidades del presupuesto municipal, distribuido con referencia a la población total de cada municipio, a su capacidad de recaudación y el esfuerzo fiscal aplicado. Y otro, el Fondo Público de Coalización de las Haciendas Locales y para la Cohesión Territorial, que gestionaría el otro 50% de las transferencias estatales y autonómicas, dirigido a fortalecer la capacidad presupuestaria y financiera de las administraciones locales en los municipios de áreas afectadas por la despoblación. Para fortalecer este nivel de la Administración, para frenar y revertir la despoblación, así como para contribuir a la vertebración territorial, primarán los siguientes objetivos en los presupuestos de las entidades locales. Primero, financiar los servicios de calidad en municipios de áreas rurales y apoyar los procesos de coordinación municipal. Segundo, recuperar y modernizar las actividades económicas. Tercero, apoyar a municipios con menos de 25.000 habitantes con función de centro comarcal con dificultades objetivas para el cumplimiento de sus competencias. Y cuarto, contribuir a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, la política de vivienda y la calidad del paisaje. Del mismo modo, se propone una transferencia singular en 2024 de las administraciones central y autonómicas para pequeños ayuntamientos afectados por la despoblación, cuya cuantía represente un incremento importante de las transferencias de la Administración central respecto al ejercicio 2022. Y, finalmente, es necesario aprobar una legislación específica para los pequeños municipios para revisar y mejorar las fortalezas de gestión y organización y fortalecer sus papeles de agentes para la cohesión territorial con servicios municipales de calidad, pendientes de contribución al estado del bienestar y a la dinamización económica del medio rural. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.